el Paso Express de Cuernavaca, esta obra que hace apenas 2 meses la inauguró Peña Nieto Y con era, es bombos eso, ¿no? Es el gobierno y federal. platillo, y que pues era la otra opción, digamos, la opción no nego en caso del segundo piso de Puebla, pues hoy, como si fuera película de acción, como si fuera esa película de los años 70, Terremoto, Como si fuera un Rápido y cristiano Furioso. iba en su coche ahí por el Paso Express de Ay, pobre. Cuernavaca, bien Dos. feliz, y de repente, o sea, iba, y de repente, Implosionó. Se fue. Oye, De se repente. fue, paloyo. Falleció ahí ese Dos hombre. personas fallecieron en el Paso Express de No seas Cuernavaca, así. en lo que pues estamos esperando un dictamen pericial de un ingeniero que se llama Arquímedes Ríos, algo que se denomina un socavón. Yo qué chingada madre no sé qué es un socavón. Para mí es un Socavón puto yote, nada más. O sea, es que tienes en el cerebro. un oyote al que le cupo un carro y una moto. Puto yote, no mames, No pero ahí seas cabe más de un socavón. carro, por lo que estamos viendo las imágenes. O sea, este cristiano que iba circulando allá alegremente, a lo mejor iba a sus vacaciones a Acapulco y de Bueno, repente acuérdate a que Calacas, a man. Moreno Valle se le caían las obras antes de Antes de que las terminarlas. terminaran, Esa es, ¿cierto? por eso tuvo ventaja y tuvo Bueno, pero suerte. bueno, sí, fue lo del tema de ahí de por los Del fuertes, ¿no? Zaragoza Zaragoza también Y el aquí del el 485. no, y el otro, el de aquí, el Camacho No, pero Espíritu. el 485 no se le cayó. Se cayó la gente de una grúa, pero no se cayó la Por eso, obra. Pero hubo pero se muerto. pero no, no, o sea, lo que voy a decir es que Moreno Valle tuvo la suerte de que se le Que se le muriera la gente antes de que inauguraran esa Eso obra. es, no sé Pero si ya se le murió. inaugurada, así nomás, que Ya porque vas no. pasando y de repente, pum, el hoyo, nunca nos ha Así es. pasado hasta ahora. Gastó dinero a Que lo los baches sí bestia. parecen hoyos, pero no cabe el Miren, carro completo a los todavía, ¿eh? guionistas de Rápido y Furioso de la próxima, les recomiendo que su próxima entrega la sitúen en Cuernavaca o en alguna ciudad Mundo, de no te burles, México. se murió una persona. No, Dos. pero No, yo lo si que es digno. digo. No. No, yo lo que digo es que todo se han enfrentado los de Rápido y Furioso, menos a un socavón. ¿Pero qué es un chingado socavón? No, no tenemos todavía el dictamen Ya pericial tenemos el técnico a ver qué es de perito. parte del El ingeniero en del hoyos, ingeniero. en Ingeniero en socavones. hoyos. Allá me lo mandó el Perito dictamen. en hoyos. Perito en hoyos. A ver, mientras producción, Ese me pónganos gustaría más hacer. Hay más Ese imágenes de me Tomás. gustaría Más hacer eso. imágenes del Aguas con socavón lo que mientras decís. empiezo a leer el peritaje que nos ha Producción, hay mandado. tomas Dice. aéreas también para que puedan ver el tamaño, porque en esta transmisión en vivo. Bueno, que nos pusieron, están pues desde el nivel en el que lo ¿Se pueden tomar, pero acuerdan? vean, ¿Se ahí acuerdan qué rueda está tiene su ¿cómo se mi llama? dron. ¿Tu dron? Mandamos el dron de cambio ahí al socavón, a las obras de Peña Nieto. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, tuvieron además que rascar y acabar de desmadrar toda esta obra del gobierno federal de SCT de Peña Nieto para poder rescatar el coche. Se dice que también había una motocicleta. Y hasta se ve que Peña Nieto mandó en chinga al secretario de Comunicaciones y Transportes, al corruptazo este A cagarla más. De Ruiz Esparza, de Gerardo Ruiz Esparza, El Richard Gere, aquí le dicen. pues para que diera una explicación de sus pinches obras, o Richard sea, Gere Esparza. el Richard Gere Esparza. ¿Y con qué creen que teoría, qué teoría Con la creen que que salen tenía? todos últimamente. Así es, la teoría favorita del mes de las lluvias es Es las lluvias la lluvia. atípicas. Ah, es que Ah, llovió fuera de lo normal. Hasta te hacen siempre un fíjate cálculo de que los milímetros que llueven contra los milímetros que llueven en el año. Y así te quieren vender la idea de que pues fue culpa de la madre naturaleza. mira, Si es que claro, contra la pues qué madre poca naturaleza. madre Hernández, sin ser naturaleza. perito, Ajá. dice: socavón, nombre masculino. Uno, hundimiento que se produce en el suelo generalmente por haber una corriente subterránea o algún espacio hueco bajo la Ahí tierra. está, Ah, bueno, ¿cuál es lo lluvia? que dice el ingeniero, dice. La explicación es muy sencilla, es un escurrimiento perpendicular al flujo vehicular de la autopista, del cual no le hicieron la obra de drenaje adecuada y las lluvias se encargaron de hacer evidente el Obvio. fallo de diseño. Es más Con él, Entonces, es un. A ver, espérate, pero leído en tono de chingado. O doctor sea, el Chunga. arquitecto era un Es pendejón un para hacer el socavón. escurrimiento perpendicular. Así diría Escurrimiento el doctor Chunga. El doctor perpendicular del Georg doctor Gana. Chunga. Bueno, perdón, el Y doctor entonces Chunga. el viejo este del raterazo del Ruiz Esparza llegó ahí muy enojado, pues porque los vecinos le hicieron una manifestación, lógicamente, y le dijeron: oiga, viejo pendejo, teníamos nosotros semanas denunciando que la obra del drenaje estaba Así. mal. Claro, la gente lo está diciendo, que el pinche tubo de drenaje no lo cambiaron, que los de la constructora le dijeron:
Ay, nosotros ya cobramos todos los sobrecostos. Pusieron el tubito para... de popote. Ajá, exactamente. Le hicieron como a mi casa, le pusieron un pinche tubito así. Dijeron, ya quedó, ahí está ya bien. Le compraron losa de 40 pesos el metro cuadrado. Exacto. Y se la pusieron encima pues para ahorrar. Ahí ya se ve bien. Y tenía las cascadas del segundo piso de Puebla, de seguro. Ahí ya se ve bien. Veamos lo que dice el raterazo este de Gerardo Ruiz Esparza. Años, ese drenaje estuvo funcionando. Ayer, lamentablemente, se taponeó, reblandeció el suelo. Reblanzuelo de abajo de esta de la carretera, porque el paso express es este en el que estamos. Porque no ha rescatado a la persona. Estamos tratando de hacerlo, voy para allá, ya lo contesté. Reblandeció el subsuelo, la parte de abajo. Esto ha pasado lamentablemente, nos pasó en Huixquilucan, nos pasó en Cancún hace poco y lamentablemente pasa aquí. Se reblandece el suelo y viene un socavón. A ver, se estuvo atendiendo. A ver, el paso express, el paso express tiene las certificaciones necesarias de su construcción. El tema no es el, en un momento dado el paso express, fue el subsuelo el que se reblandeció y provocó que se dañara el paso express. Ahora tenemos como emergencia, que era pregunta de allá, tratar de rescatar a la gente que en este momento se encuentra atrapada, tratar de atenderla a ella, tratar de atender a los familiares, inmediatamente reparar y certificar. Hay drenajes a lo largo de toda la carretera, a lo largo de toda, o sea, de aquí, de México a Acapulco, debe de haber 50, 60, 70 mil drenajes. Son muchos los drenajes que hay, tienen que estarse manteniendo, pero cuando vienes... Lo más impresionante es que cuando se inauguró esta obra, Ruiz Esparza dijo que, y Peña Nieto dijeron, que tenía una duración garantizada por los siguientes 40 años. Sí, claro. O sea que estaban preparados. Imagínate, si es un reblandecimiento de la tierra, que dice que puede ocurrir. ¿Que tiene cuánto tiempo que sucedió? Imagínate que hubiera pasado bailando por ahí Jiménez Merino. Ta, 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 ta. Y se hunde. Primero, pues hay un reblandecimiento de la tierra. Pues ya uno menos se compita por el PRI, no les haría daño. Primero va a traer toda la lluvia. El reblandecimiento. Es el reblandecimiento. Perpendicular. No es la obra, es el reblandecimiento. O sea, dice además, pues le pudo haber pasado a esta obra, le pudo haber pasado a cualquier lugar del mundo mundial, porque el agua tiene memoria. Bueno, pero a ver, según lo que dice el ingeniero que está aquí haciendo está aquí el peritaje, si lo entendí bien, es resulta ser que no pusieron los cauces para que el agua se fuera, o sea, tuviera los drenajes adecuados y se pudiera ir por donde tendría que irse. Y eso es lo que hizo que el concreto, el cemento, el asfalto se reblandeciera. Se estuviera reblandeciendo.